Pues ellas están en diferentes países del mundo, pero miren, por medio de la tecnología nosotros pues estamos conectadas y hemos hecho una gran amistad. En esta noche pues la Universidad Internacional de América Latina tiene el gusto y el placer y el honor de presentar a una escritora panameña, Rosemary Tapia. Rosemary Tapia es una de nuestras escritoras número uno. Tiene más de 20 novelas. Y hace conversatorios, como quien dice, cuando era presencial, eso era casi toda la semana, y ahora virtual, pues a Rosemary se le ha aumentado el trabajo. Y Rosemary, la verdad que me dice, estoy exhausta porque he tenido unos conversatorios grandes con unas ferias de libros, pero virtual. Pero me dice, bueno, Marlene, no te puedo decir que no, así que yo voy a entrar, porque le he hablado mucho de ustedes, del nivel de profesionalismo y de calidad humana que tienen ustedes, y de los trabajos que ustedes hacen, de la escritura. Así que Rosemary dijo, no, yo las tengo que conocer a ellas. Así que Rosemary, bienvenida a la Universidad Internacional de América Latina. Buenas noches. Rosemary Tapia, escritora panameña, con 21 años de carrera literaria, 25 novelas publicadas y 2 en manuscrito. Yo trabajo adelantada, porque esa es la manera de eliminar el estrés. Para que el editorial no te estés preguntando, ¿tienes la novela? ¿Tienes la novela? Yo tengo para 2 años. Entonces, esa es una manera de no trabajar con esa presión. Como lo dijo la profesora Marlene, yo estoy exhausta, pero yo a Marlene jamás le digo que no, porque ella, además de ser una excelente profesora, es una promotora de la lectura. Y yo quiero hablarles a ustedes de la importancia de la lectura. Porque cuando adquirimos el hábito de la lectura, toda nuestra vida cambia. Porque adquirimos habilidades extraordinarias, tales como la comprensión lectora, la reflexión, la concentración, el desarrollo del pensamiento crítico. La literatura también nos enseña a entender la vida. Nos enseña a expresarnos mejor, nos enseña a ser empáticos. ¿Cuántas veces hemos llorado por un personaje que sufrió los embates de la trama de la novela? También la lectura aumenta nuestro vocabulario, mejora la redacción y la ortografía, y todas estas destrezas nos permiten expresar nuestro pensamiento de manera clara y coherente. La lectura es herramienta de capacitación, puesto que aprendemos todos los días, porque el aprendizaje es una actividad constante. Durante toda la vida tenemos que aprender. En esta época de cambios vertiginosos, los conocimientos pierden vigencia con una rapidez increíble. Y es fundamental tener el hábito lector que nos garantice tener información actualizada, porque esto desarrolla nuestras competencias en el campo laboral y académico. La lectura también es terapia ocupacional, porque nos entretiene y aleja nuestra mente, nuestro pensamiento de la preocupación. Si usted logra concentrarse en la lectura, no habrá espacio para la depresión ni la ansiedad. Nos libra de la soledad y del consumismo que tanto nos aflige. La lectura nos hace soñar, nos motiva a emprender nuevos retos, nos inspira a ser mejores personas. Nos acerca a nuestros amigos y familiares cuando conversamos sobre un libro. La lectura mejora las relaciones humanas, enriqueciendo los contactos personales. La lectura favorece el desarrollo de las virtudes morales siempre que escojamos libros adecuados. La lectura propone modelos para admirar e imitar. Y mientras que los modelos vivientes pasan, los protagonistas de los libros permanecen. La lectura potencia la formación de estética
y educa la sensibilidad, estimulando las buenas emociones artísticas y los buenos sentimientos. La lectura nos ayuda a conocernos a nosotros mismos y a los demás, y favorece la educación del carácter y de la afectividad, despertando buenos sentimientos. La lectura nos enriquece y nos transforma, nos hace disfrutar, también sufrir. Esos sentimientos nos hacen, como ya les dije, empáticos con las personas que sufren y contribuye a nuestra superación. Ahora les hablaré de algunas novelas que han sido importantes para mí. Tal vez ustedes dirán que, recuerden que ustedes residen en el extranjero, pero ustedes a través de la plataforma de Amazon pueden conseguir mis novelas. Buscan Rosemary Tapia en formato digital y escrito. Mujeres en fuga. Yo cuando hablo con mujeres no puedo dejar de hablar de mujeres en fuga. Adicciones no tóxicas. Una adicta a los casinos. La otra a una adicción afectiva. Y la otra a las compras. Es una modelo que se educó en Milán. Ustedes saben la moda, el glamour. Después quedó comprando y comprando. Y se casa con un millonario donde sus tarjetas no tenían límite. Usted sabe todo lo que puede consumir. Miren, yo hice una investigación y fui a un centro comercial y vi una mujer comprando perfume. Le tenían 10 perfumes, le ponían uno en cada dedo. Ella los iba oliendo y entraba en trance y toda su cara se transformaba. Y en eso se tuvo 40 minutos y la vendedora pierde la paciencia y le dice, señora, ¿cuál va a comprar? Y dice, calma, es que todos me encantan. Y la mujer ya estaba desesperada. Dice, bueno, como no me decido, me los llevo todos. Se llevó los 10 perfumes. Sacó una tarjeta dorada y pagó. Y a mí casi me da un infarto. Yo nunca había ido a un casino, pero al entrar en el casino me di cuenta por qué la gente se engancha en la adicción. No hay reloj, la música, te dan comida, te dan trago y tú piensas que te entretienes. No te entretienes. Estás dando un paso al infierno. Porque del infierno de las adicciones pocas veces se sale. Después entrevisté a mujeres que han sido maltratadas. Una me dijo, yo me separé de mi esposo, pero él es el aire que yo respiro, me maltrataba, pero a mí no me importaba porque yo lo amaba, no lo puedo olvidar. El aire que respira. Y yo le dije, ¿cuánto tiempo tienen que se dejaron? Dice, 12 años. Digo, estás muerta, pero no has respirado en 12 años. Entonces, todos esos elementos hicieron que yo hiciera Mujeres en Fuga. Tengo otra novela que también se las recomiendo, Vida de Compromiso, de una educadora. Mi madre trabajó por 30 años porque en el tiempo de ella hubo 2 años sin jubilación y se entregó en cuerpo y alma a la tarea de enseñar. No había IPE, Escuela de Rehabilitación Especial, doble jornada. Y en la nochecita se llevaba a los niños de lento aprendizaje, porque ella decía que si no aprendían a leer, a escribir y a sacar cuentas, no podían integrarse como personas productivas. Los niños esos todos tenían entre 12 y 14 años y sus hijos, para ella compartir con sus hijos, eran tutores. Yo fui tutora a los 7 años, pero le agradezco, porque cuando tengo que tratar con niños sale esa vena pedagógica mía, ese afán de enseñar, de que el niño comprenda, y esa es una de las cosas que yo le agradezco a mi madre. Y ese compromiso que ella tenía con los niños lo tengo yo ahora con la lectura. Bueno, yo tengo 25 novelas, pueden encontrar novelas políticas, novelas para niños. Tengo una novela que es la novela más vendida en Panamá, Delincuencia Juvenil y Pandillerismo, Roberto por el Buen Camino. Los lectores me pidieron continuación. Hice 20 años después, porque termina con una fundación, entonces todo lo que pasa
en la fundación 20 años después. Ahí ustedes pueden entrar a Amazon, hay reseñas, hay videos, y lean algo de Panamá, para que cuando ustedes dicen, yo estaba en la universidad, pero leí tal novela, porque la lectura, ya les dije todo lo que nos ayuda a la lectura. Pero no solo nos ayuda eso, la lectura es nuestra mejor compañera. Cuando estamos disgustados, cuando estamos solos, cuando nos sentimos tristes, abre un libro y te darás cuenta que ese es el mayor consuelo. Entonces, yo los invito a hacerme preguntas. Yo soy una persona muy sencilla que les voy a contestar con mucho cariño y con mucho respeto. Así es que hagan las preguntas que quieran que yo les contesto. Ustedes se van a dar cuenta a medida que interactúen conmigo cuál es mi carácter, cuál es mi personalidad. Porque yo respeto mucho al lector, porque el escritor sin lector no es nadie. Y eso lo tienen que tener en claro, esos que se endiosan porque creen que son escritores, son lo máximo. Cualquiera de ustedes, si se empeña, puede escribir. Se los digo, porque yo fui lectora. Yo fui lectora y gracias a mi profesor de español, él fue la luz que iluminó mi carrera literaria. Él todavía me visita en las ferias del libro. Y ahora el primero en conectarse en la feria virtual fue mi profesor, que mi última novela, La burbuja invisible, se la dedico a él. Miren, yo le hice esa novela en el 2017 y todo el mundo cree que es en tiempo de pandemia. Pero yo siempre he tenido una premonición. Yo tengo lo que se llama visión remota. Yo puedo ir a un tiempo, ver qué puede pasar. Le comparto a mis amigos y digo, esta es la advertencia que te hago. Y yo le dije a una amiga, viene una gran burbuja. Ahí es la burbuja económica, pero también está la burbuja emocional, la burbuja de las redes sociales. Ustedes saben todo, las burbujas que uno va creando a su alrededor. Y que en cualquier momento, si no somos prudentes y tomamos decisiones sensatas, nos pueden explotar en la cara. Así es que adelante, hagan las preguntas, los profesoras también pueden preguntar. Así es que adelante. Atrévanse, lo que quieran preguntar. Aquí hay una pregunta, Nailén. Buenas noches, mi nombre es Nailé Rangel, soy de Venezuela. Mucho gusto. Lo que quizás comúnmente le podrían preguntar, o quizás se lo han preguntado muchas veces, ¿qué le inspiró a escribir y cómo comenzó a escribir su primera obra? Bueno, mi primera obra se llama Caminos y Encuentro. Yo le había dicho a mi padre desde los 10 años que yo iba a ser escritora, porque yo leía todos los libros que él leía. Mi mamá no quería que leyera Crimen y Castigo. Y si una niña leyendo que matan a una anciana, ¡qué horror! Mi papá decía, si la entiende, la puede leer. Esa apertura hizo que yo no me pusiera límites. Yo decía, yo voy a comenzar a escribir. Yo trabajé por 25 años, gerente de una compañía que vendía automóvil. Me retiro a los 49 años y comienzo a escribir. Pero yo vivía en el interior, y en el interior hubo una represión a un grupo de mujeres civilistas en la época de Noriega. Y yo hice una promesa y dije, yo voy a contar esta historia, Caminos y Encuentros. Pero el fondo de la novela histórico es la dictadura de Noriega, pero el fondo, vamos a poner, espiritual. Es la evolución de la protagonista que no entiende la intuición y en la desesperación de la persecución busca métodos esotéricos hasta que encuentra el verdadero camino. Y cuando uno encuentra el camino y hay un encuentro con la divinidad, todo lo demás sobra. Y es una novela hermosa porque es de acción. Tiene de todo la novela y es una novela autobiográfica, porque si ustedes quieren escribir, mi recomendación,
cuenten algo que les haya pasado. Miren, Hemingway decía, habla sobre tu patio interno. Tú comienzas con una novela autobiográfica, te vas entrenando, después buscas un tema, haces una investigación y comienzas a crear. Y después yo en Travesías Mágicas busqué elementos de la familia y de la ficción. Y los uní también que nadie sabe qué es ficción y qué es realidad. Porque es la vida de mi sobrinito de 5 años que me dice, hazme una novela donde yo sea el artista. Y es mi novela más divertida. Y entonces él, cuando él nació, sus abuelitos estaban muertos. Y él me dice a mí, yo quisiera conocer en la novela a mis abuelitos con el álbum. Y viajamos en el pasado. Esa novela es tan tierna, es una novela donde el protagonista es el amor. Travesías Mágicas, es un viaje alrededor de toda la familia en todas las épocas. Entonces así tú te vas entrenando, que cuando ya te dicen adicciones no tóxicas, una señora con problemas del casino, tú puedes crear, porque ya has tenido toda una práctica. Así es que inicie. Y eso también le sirve de catarsis. Porque cuando uno ha pasado dificultades en la vida y uno las expresa, pónganle otro nombre. Yo no me puse mi nombre en Caminos y Encuentros, yo me puse Marlene. Entonces fui cambiando ciertos nombres y después la gente se dio cuenta que era yo y la gente dice, yo voy a comenzar con tu primera novela, esa no me la pierdo. Entonces ahí va la gente evolucionando, ve la evolución de la escritora, pero también ve que desde el inicio tuvo un fondo profundo. Es encontrarse uno en la narración. Excelente pregunta, una pregunta muy buena. A ver la... Gracias, muchas gracias a usted, de verdad que sí, y bienvenida acá a la universidad. Muchas gracias. Cómo no, encantada. Ahora con el internet no hay fronteras. Patricia. Sí, buenas noches, profesora. Mi nombre es Patricia González, un placer de verdad de tenerla por acá y de conocerla. Yo soy venezolana y vivo aquí en Panamá. Y bueno, mi pregunta sería, pues, ya que usted comentó que tenía como que esa pasión hacia la pedagogía, yo tengo un bebé de 2 años y medio y yo quisiera saber, porque usted sabe, bueno, si bien la tecnología nos ha ayudado mucho, pero también podemos ver como que los niños desde ahora están tomando como que ese camino hacia las pantallas, hacia los teléfonos, la televisión, y de verdad que yo he tratado mucho de no poner tan en contacto a mi hijo. Me gustaría mucho más que él tenga ese hábito de la lectura. Entonces mi pregunta sería... ¿cómo yo pudiera como que encaminarlo a que él tenga desde pequeño? Porque la verdad, mire, cuando yo estaba pequeña, mi mamá me leía muchísimos cuentos. Y yo no soy una persona ahorita de verdad, a mí me gusta leer cosas, pero cosas que me interesen mucho, mucho, mucho. Pero desde chiquita mi mamá pues nos leía, teníamos cantidades de cuentos. Pero tampoco, o sea, no sé de qué manera como que abordarlo con mi bebé para no, como que para que no se sienta en algún momento como que quiere dejarlo o que se fastidie, sino que más bien como que incentivar en él ese gusto y ese amor hacia la lectura. Miren, yo le voy a decir, yo cuando mi sobrino estaba pequeñito, yo vivía con ellos porque ellos vivían en Chitré y estaba en la casa de mi hermano Raúl. Miren, él prefería escucharme a mí relatarle los cuentos, inclusive leer los cuentos, que ver televisión. Tenía 2 años y medio, 3, que los niños les gustan las cómicas. Y de repente él dejó de gustarle ese cuento del animalito. Y me decía, eso me da pereza. Y a mí me da porque ya no hallaba qué más. Digo, pero ¿qué quieres leer cuando lo veo llegar con la Biblia? Y entonces yo comienzo a contarle la gran historia de José. Quiero que sepan, yo perdí la cuenta cuántas veces me hizo
Una vez a las 2 de la mañana se despertó y venía con la Biblia. Tía, léeme el cuento de José en el desierto. Esa fue su fascinación, el naufragio, porque ya todos los cuentos él solamente quería, como decía, cuentos de grande. O sea, él ya no quería. Entonces ellos van evolucionando. Tú le lees primero un cuento de niño, vas evolucionando. Y el mismo niño va pidiendo otro tipo de relato. Cuando comenzó a leer a los 5 años ya leía algo, a los 6 años leía de corrido. Yo le leía una página, no, yo le leía 3 páginas el una. Y después fui así hasta que él leía 5 páginas y yo una. Y después quedó él leyéndome a mí. Y decía, Joti, Ameni, estás como sinvergüenza, te estoy leyendo todo el libro. Pero ese niño aprendió a leer de corrido, con una facilidad a los 6 años. ¿Ustedes saben lo maravilloso que es eso? Entonces, para mí, eso es, hay que decirle al niño, leerle, para que el niño se acostumbre al relato. Después ponerlo a leer una página, después 2 páginas, y cuando se dan cuenta ya son lectores. Solito cogen su libro y se van a leer su libro. Entonces, con mucha paciencia, vas poco a poco. Miren, hay una forma, hay gente adulta que todavía no tiene el hábito de la lectura. Un hábito se forma en 21 días. Escojan una hora, si alguna de ustedes todavía no tiene hábito, las 6 de la tarde, y lean por 20 minutos. Durante 21 días, porque en 21 días se establece un hábito. Yo digo que es mejor en horas de la noche, porque cuando tú lees te relajas y te duermes. Si quieren leer más de 20 minutos, 20 minutos es lo mínimo. Y yo les aseguro que al día 22 no pueden dormir si no han leído. Yo no me puedo acostar sin leer. Claro que parte de mi profesión es escritura y lectura. Pero yo estoy entrenada como lector experto, dicen lectura rápida, pero es lector experto porque te dan las herramientas para leer de manera panorámica, con excelente comprensión. Yo lo menos que leo son 100 libros por año. Y hubo un año que tenía la novela ya adelantada, y yo me leí 200 libros ese año. Yo voy apuntando, porque eso es como un compromiso. Yo un libro como los míos de 130, 140 páginas, yo me lo leo en hora y 15 minutos, sin apurarme, con las destrezas que te da la lectura. Miren, busquen en el internet, yo creo que Marlene lo tiene, unos ejercicios de lectura que te van pasando palabras y hacen que el ojo se te haga mucho más hábil. Yo lo compartí con Marlene. Yo llegué a leer 1.580 palabras por minuto, pero se me rasgó la retina por otra cosa. Yo tuve un problema de salud y entonces sangré por la retina. Entonces, para ese tiempo lo moderé, pero yo todavía estoy leyendo 1.000 a 1.100 palabras por minuto. Y también quiero aportar algo. Rosemary también lee poesía, así que... Hay un tiempo que Rosemary saca para leer poesía. Yo leo poesía todos los días, porque la poesía es la celebración de la palabra. Así es. Entonces la poesía, miren, aquí en Panamá hay buenos poetas, Salvador Medina Barahona, Auda Méndez de Canova. Hay San Marín. ¿Saben también quién? Porfirio Salazar. Entonces ya hay muchísimos de los anteriores, de los que no están vivos, pero le estoy mencionando el escritor que pueden contactar. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Yaliné. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Yaliné. Soy de Venezuela, pero vivo en Panamá, en la ciudad de David, Chiriquí. Mi pregunta es que la oigo hablar de tantos libros que... ¿Qué categoría específicamente le fascina más? O sea... Yo leo para investigación ensayo, los domingos poesía, pero mi fascinación es la novela. Mi fascinación es la novela y puede ser, casi siempre es tipo de novela, por lo menos yo leo a Murakami, estoy leyendo unos Haruki Murakami, me gusta mucho la española
ay, se me ha olvidado el nombre, pero es la que hizo la sábana santa. Ay, se me ha ido el nombre. Y estoy leyendo una, Dime quién soy, de una persona que fue espía. Y entonces va perdiendo la memoria y busca un bisnieto a través de una hermana para que averigüe la historia de ella. Entonces cuando le llevan la historia, que ella se da cuenta porque ella no quería olvidar su historia. Y entonces tiene Alzheimer y comienza a tener lagunas mentales. Julia Navarro, excelente. Entonces yo leo escritores panameños, internacionales, yo leo de todo. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Marian y Salima. Buenas noches, mi nombre es Marian y soy de Cuba, un placer. Mi pregunta es que, primeramente, usted hace como un boceto de lo que va a ser su novela o ya la escribe y eso es lo que va a... esa es pregunta de escritora. Excelente pregunta. Mira, yo tengo los dos métodos. Yo hago un esquema estructural donde hago ficha de los personajes, pongo los eventos, los episodios, los capítulos, la ambientación, el escenario. Pero si mientras estoy escribiendo me llega una idea, la dejo fluir. Cuando yo hice Roberto por el buen camino, que es la vida de un pandillero, yo no tenía que él moría. Cuando yo puse mataron a Tuti, yo le di respiración artificial, yo hice todo para que reviviera, nada. Pero después lo dejé fluir y el mensaje estaba claro. El crimen no paga. Yo prefiero que muera el personaje, pero el chico del barrio no se meta en una pandilla. Yo prefiero que muera el personaje, pero que los jóvenes se den cuenta que no son inmortales, que el que a hierro mata no va a morir a sombrerazo. Entonces, cuando ellos comprenden eso, pero entonces que se hace una fundación a nombre de él porque el chico logra rehabilitarse y entonces él vive para siempre en esa fundación Roberto por el Buen Camino. Entonces, las dos vertientes. Hago un esquema y la dejo fluir. Muchas gracias. A la orden. Salima. Buenas noches. Mi nombre es Salima Fundewald. Soy de Buenos Aires, Argentina, y vivo en Santa Marta, Colombia. Muy contenta y muy esperado este momento por mucho tiempo. Muy agradecidas todas, muy feliz de poder participar de este gran evento con la universidad, muy agradecida con la universidad. Y bueno, mi pregunta con respecto al día de hoy es, ¿qué idea tiene usted o qué metodología tiene al día de hoy que puede aportar la lectura en estos cambios constantes que estamos específicamente viviendo en el tiempo de hoy, en la incertidumbre? ¿Sí? O sea, yo creo que la lectura es un gran espacio de apertura, ¿sí? De cambios constantes, y que la lectura es una gran motivación al ser humano, a como usted destacó, a los valores, a poder lograr muchos cambios en cada uno de nuestros países, en nuestras sociedades, y generar mejores seres humanos a través, y tan sencillo, de la lectura y de la escritura. Entonces considero que el día de hoy motivar la lectura y la escritura es primordial para sentar bases sobre todos esos valores que usted comentó al principio. O sea, que esta pandemia no nos deje como lema que la lectura y la escritura sea parte de ese cambio a futuro de las futuras generaciones. Lo has resumido muy bien. Excelente. Mira, yo tengo un programa que se llama Programa Sociocultural Siembra de Lectores. He creado 376 círculos presenciales y uno virtual en Facebook que se pueden agregar con 4.580 miembros. Ustedes pueden poner videos, reseñas, comentarios, portada de libro, porque de esa manera la lectura, que
abarca todo eso que tú dijiste del conocimiento, de la formación, pero también es entretenimiento. Entonces, cuando los chicos ven un video, hacen ellos un comentario, yo no permito que descalifiquen el comentario de un niño, porque le digo a la persona, le mando un mensaje, él está comenzando. Ten esa tolerancia, porque mañana, cuando tenga tu edad, va a ser mejor lector que tú porque comenzó antes. Así le mando el mensaje en privado, porque a veces los adultos quieren menospreciar el mensaje de los niños y a veces ellos no se atreven, entonces me lo mandan a mi WhatsApp y entonces yo los oriento. Entonces la lectura es, nos une entre familias. Mira, la familia que se une para comentar una lectura también se va a unir para resolver un conflicto. Eso es bien importante, que la lectura no solo nos una, nos haga mejor persona. ¿Cuántas veces hemos comparado al villano de la novela con una persona a nuestro alrededor? Y hemos dicho, yo no quiero ser así. Yo no quiero tener el destino de esa persona, porque en la narrativa, si es causa y efecto, lo que tú haces, lo pagas. En las buenas novelas, lo que tú haces, lo pagas. A veces en la vida tú no lo ves. Llegará en otro, en otra esfera. Pero en la narrativa tú ves que el que hizo un acto despreciable, lo paga al final de la novela o en el transcurso de la temática. Entonces, la lectura tenemos que verla también, no solo que nos enseña, nos entretiene. Y ustedes saben lo maravilloso que es entretenerse y aprender. Eso es, ¿qué más se puede pedir? Gracias. A ver, ¿quién más? Joana. Hola, buenas noches. Buenas noches. Ok, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál sería el momento indicado para escribir durante el día o en todo momento usted tiene la fluidez para escribir o busca un momento indicado o simplemente lo siente? Esa es otra pregunta de escritor. Miren, hay escritores que dicen, yo solo escribo cuando la inspiración me visita. Les tengo una mala noticia. La inspiración no visita a los vagos. Te tiene que sentarse a hacer una investigación, a hacer entrevistas, porque yo también hago entrevistas. Con Niña Bella yo entrevisté a 17 niñas para ver cómo se expresaban, qué sentían, qué les preocupaba. Entonces, cuando tú entras en acción, la inspiración se posa sobre ti, hombre. Hay personas que prefieren escribir en la mañana, hay personas que prefieren escribir en la noche. Eso es de cada persona. Yo escribo en las tardes casi siempre porque en las mañanas tú estás más ocupada. Pero cuando estoy en fase creativa, yo tengo que poner el celular para que a las 2 horas me suene. A veces doy una vuelta y si todavía la idea no la he desarrollado, la concluyo. Pero tampoco hay que excederse porque uno no puede pasar. Miren, una vez yo llamé el rato en una novela que yo tengo, La Noche Oscura. Yo creía que a la 1 comencé, que eran las 3 de la tarde, y eran las 7 de la noche. No me había parado ni a tomar agua ni al baño. Yo quedé espantada. Yo hallé el rato y cuando yo fui a ver lo que yo había escrito, yo digo, esto no lo escribí yo. También me pasó en La Raíz de la Hoguera, que es La Raíz de la Hoguera y El Crepitar de la Hoguera. Yo describí lugares en Italia, yo no he visitado Italia, que un amigo de mi hermano me dijo, ella estuvo allí, porque es exactamente como es el pueblo de tu abuela. Yo estuve en ese pueblo y es exactamente, y me pasó lo que yo llamo el rapto, que yo no supe cuántas horas pasaron, y cuando vi, no tuve que hacer una sola corrección. Entonces, ahí está como el momento creativo. Pero en la creación literaria hay un 90% de trabajo y 10% de inspiración. Te puede inspirar el primer evento, por lo menos la de bullying, que yo tengo un grito desde el silencio, el oscuro abismo del bullying. Yo vi al más pequeñito de todos los estudiantes
tres mayullones golpeándolo. Yo puse orden, digo, cada uno para su asiento o van a encontrar a su mamá en la calle. Todos los malos son flojos. Y una vez todos se fueron para sus asientos. Y le dije a los compañeros, si ustedes celebran esto, ustedes van a ser la próxima víctima. Así como ellos se engavillan para hacer el daño a una persona y hacerle bullying, únanse ustedes, levántense y digan, no te lo vamos a permitir. Entonces, ese puede ser un inicio, un incidente, porque en estos incidentes, ¿qué es lo que persigue un escritor que tiene una misión? Hacer de este mundo un lugar mejor. Y muchas veces somos utópicos, pero ¿qué nos permite la utopía? Caminar hacia adelante, aspirar a un mundo justo, a una sociedad justa, donde los perversos paguen su deuda y donde los buenos tengan su retribución. Entonces, eso es lo que busca la literatura, poner un espejo. Las novelas políticas, yo le pongo un espejo a los políticos, y entonces, pero no me pueden reclamar porque ellos no pueden decir, yo soy el corrupto que sale en esa novela. Pues cuando me reclaman, digo, ay, usted se parece al personaje. Y dice, nada, digo, entonces, ¿por qué se siente aludido? Yo tengo 5 novelas políticas y para el año preelectoral viene otra. Me la compraron mucho en Venezuela, venían y la compraban y se la llevaban. Digo, se la van a confiscar en la maleta. Pero bueno, son cosas que pasan. Pero para la novela política hay mucho talento aquí. Se necesita algo más que el talento, valor, porque te ocasiona muchos problemas, muchos reclamos. Marian tiene una pregunta. Adelante. De sus 25 novelas, ¿cuál es la que más le resultó más complicada para usted, cómo hacerla? Como... La raíz de la hoguera, porque tenía 2 hilos narrativos, la Edad Media y el tiempo contemporáneo. Porque cuando ella va a Italia, ella se da cuenta que una antepasada, cuando llega al cementerio y se detiene sobre la tumba de Vittoria Scola, presiente estar sobre su propia tumba. Y cuando ella ve la fecha de nacimiento, es 500 años antes de su nacimiento. Y en la novela sale la vida de Paola y la vida de Vittoria Scola. Y esos 2 hilos narrativos tienes que buscar armonía. Entonces, la mujer de la Edad Media no podía hablar igual que la mujer de la época contemporánea. Entonces, tenías que buscar el registro y tienes que leer mucha literatura de la Edad Media para saber y para que el lector encuentre diferencias. Eso fue como hacer una maestría. A partir de la raíz de la hoguera, yo no encontré ninguna dificultad. Y cuando hago la continuación, el crepitar de la hoguera, que me la piden los lectores, yo desarrollo con mucha claridad. La gente cree que es la reencarnación, no, universos paralelos. Y entonces eso es lo que hace interesante la novela, que tú te sientes, es la reencarnación, y te das cuenta que es universos paralelos. Entonces, la novela, esa es una novela que en el extranjero se ha vendido muy bien, La raíz de la hoguera y El crepitar. Y en Amazon ustedes la pueden conseguir juntas. Y si tienen tableta, el precio es muy, muy económico. Entonces, yo la tengo en las 2 para los jóvenes. Los jóvenes prefieren leer en tableta. Hay personas que prefieren el papel. Hay en las 2, los 2 formatos. Adelante. Te felicito, Marlene. Este grupo está muy... Recuerda la palabra. Milagro y Rosemary, déjeme decirle. Esto es una yeyesada. Esto no es cualquier cosa. Esa es una palabra que tenemos aquí en Panamá. Eso está a otro nivel. Otro nivel. Están a otro nivel. Y no son estudiantes. Ellas son mis amigas. Bueno, nada más me quedan unas clasecitas y ya termino y ya no nos vamos a ver, aunque dijimos que íbamos a hacer un café virtual. Esta es una yeyesada. Yo de todos modos les voy a decir. Panamá, dos panameños, nada más tenemos dos panameños. A partir de marzo tú tienes mi ID contraseña. Yo todos los meses hago un encuentro con los lectores. El primer sábado de cada mes a las 3 de la tarde. Ustedes pueden estar en Alemania, donde sea. Marlene les da el ID contraseña. O me mandan el número de celular, yo las pongo en el grupo, les aviso y cuando pueden se conectan, cuando no pueden, después pueden ver el video.
Y si tienen canal de YouTube, se pueden suscribir a mi canal y ahí les aviso de todo, de todas las actividades. Todos los meses yo me reúno con mis lectores. Sería muy interesante, la verdad. Sí. Sí, claro. Aquí nada más tenemos dos en Panamá, Romel. Además están en Cuba, están en Venezuela, están en Colombia. No hay fronteras, Marlene. Exactamente. Hay que se pueden conectar. Sí, y también eso de ellas son lectoras, así que esa parte digital que ellas puedan comprar en Amazon su libro, eso está espectacular, porque ellas son lectoras, son profesionales. Así es. Y entonces, como dice un niño, no me ponga a escoger cuál es la mejor. Él viene conmigo desde el tercer grado, ya tiene 12 años, y digo, ¿cuál es la que más te ha gustado? Dice, ¿por qué me va a poner si cuando leo una me gusta más que la anterior? Pero si leo la anterior, me gusta más que la que leí, y entonces me gustan todas. Digo, pero tienes que tener una favorita. Dice, no, todas. Ya está esperando la del otro año, que tiene 12 años. Y ya se ha leído las 25 novelas. Wow. Lo emocionante de leer, creo, es que da rienda suelta a tu imaginación y te imaginas en tu mente los personajes totalmente diferentes, cada persona, ¿no? Y eso es lo más bonito que tiene la lectura. Cuando el autor, el escritor, logra ponerte en la escena narrada, que tú sientes que estás ahí, el escritor cumplió su cometido. Y yo agarro desde la primera página, te coloco en la escena narrada y te voy llevando de la mano, porque yo comienzo de una manera que capte la atención de inmediato. Yo no te voy a echar un cuento largo para la página 24, captar tu atención. No. Eso me da a mí. Los muchachos me enseñaron eso, los niños. Tú sabes que cierran el libro y dicen, no escribió para mí. Y entonces había un niño así y yo le puse a leer Roberto. Y Roberto comienza con un asalto a un cajero y comienza el diálogo del delincuente. Quieto, man, si respiras te mueres. Entonces yo soy panameño. Sí. Soy bien panameño. Acuérdate que eso era para los niños en riesgo social, para que no se metan en las pandillas. Pero hay una novela política. No, Mujeres en Fuga, dice, por primera vez sentí el olor de la ira. Era similar al de la pólvora. Imagínense la clase de rabia, la cólera, la ira que tiene esa mujer, que dice que la ira era el olor de la pólvora. Entonces ustedes dicen, ¿por qué esta mujer está así? Y ahí es donde tú agarras al lector. O en otra, la política, que dice, no fue por miedo que recibí a ese miserable, sino para saber de qué manera estaba hecho el arriesgado que se atreve a chantajear al presidente electo a horas de su toma de posesión. Entonces tú dices, oh, ¿quién es ese hombre que se atreve a chantajear? Y ahí, o sea, tú tienes que comenzar, yo veo aquí varias que pueden escribir, con esa manera que tú agarres al lector así y no lo sueltes. Fíjate que en Vida de Compromiso hay un naufragio que hubo en el interior y el barco se llamaba La Unión. Y yo le pregunto a una de las chicas, ¿tú te sentiste en el naufragio de La Unión? Dice, me sentí en el naufragio del Titanic. Dice que ella se sintió en el Titanic porque yo voy diciendo todo lo que siente la gente porque hice una investigación, porque había sobrevivientes cuando un barco está naufragando. Y eso también pasa, Rogelia, antes de pasar a Nailén, cuando uno lee La Noche No Dura Para Siempre. Ay, para mí eso fue impresionante. Yo terminé esa novela, que yo dije, ya la terminé, porque pareciera que yo tuviera, como yo hubiera vivido esa escena. Como que yo tuviera una película. Comienza con una escena donde ella, el hijo, la llama que está en peligro y después ella está en peligro. Super. Y el asesino atrás. Y ustedes van así, pero es una novela con un mensaje muy contundente. La amistad. Cuando la adversidad toca tu puerta, los falsos amigos saltan por la ventana. ¿Quiénes quedan a tu lado? Pocos, no importa, pero son tus verdaderos amigos. Sí. Nailén tiene una pregunta. Ya yo creo que es la última porque son las 6:50. Oye, se nos fue. Profe, muy buena este conversatorio, de verdad, que muy bonito, muy gratificante.
Más que una pregunta, era como reforzar algo que decía la hermana María, que decía que lo hermoso de la lectura es la imaginación. Y por lo menos lo que a mí me enseñó a leer, o quien me enseñó a mí a leer, fue Gabriel García Márquez, con sus 100 años de soledad. Y había algo muy hermoso que a mí me gustó, y es lo que me gusta, que me hace soñar en la lectura, es oír mientras voy leyendo los diálogos. Yo me imagino o escucho esas voces de los diálogos, y eso fue una de las cosas que a mí me gustó mucho de Gabriel García Márquez y de Doña Bárbara, de Rómulo Gallegos. Y creo que eso, lo que decía Marian, es lo más bonito, que tú puedes imaginarte, que tú puedes escuchar los diálogos. Y algo que yo particularmente siempre he querido escribir, eso ha sido algo que siempre he tenido ahí guardadito, y le doy gracias, bueno, a Dios, al Jardulera. ¿Por qué no comenzar? En la Ailet hay algo que tocaste muy importante. Una de las cosas, de los elementos más difíciles de una novela, es los diálogos. Hay escritores que escriben divinamente, pero se caen en los diálogos. Cae el diálogo soso, el diálogo como de la bochinchera, que me dijo esto, le contesté esto, y tú no quieres como asfixiarte. Ese es uno de los elementos más importantes. Y si tú ya has leído y te has fijado en los diálogos, tienes la mitad del camino ya librado. Así que te quiero motivar a escribir a todas, para que ustedes, cuando den el testimonio, dije, yo escribo, porque yo en un conversatorio con Rosemary Tapia, me dio como la chispa, me dijo, tú puedes, ¿por qué no? Profesora Rosemary, bueno, gracias. Yo creo que cada panameño creció con sus libros, desde Travesías Mágicas o La Cárcel del Temor, y contribuyó mucho a, pues, la educación de cada uno de nosotros. Porque si bien es cierto, pues leíamos, que a mí me gusta mucho la poesía, me gusta Benedetti, me gusta mucho Cortázar, pero tener eso auténtico, eso panameño que habla el mismo lenguaje que nosotros, es muy gratificante y te ayuda. ¿Qué consejo usted le daría a todas esas personas que quieren escribir y que están sufriendo el síndrome del impostor, que a veces escribimos y decimos, no, yo creo que esto no está bueno, o no le va a gustar a nadie, o de repente le hace falta algo y se desanima? ¿Qué tips o qué consejo usted le da a todas esas personas? Primero, que no le den el texto a nadie que no vaya a contribuir. Porque hay personas que quieren y no pueden, y son implacables con aquel que ha dado el paso y ha salido a la fila. Ellos tratan de cortarte las manos, decir esto no sirve, esto no sirve. Tú dáselo a una profesora de español, dáselo a una persona que sea lectora, que sea tu amiga sincera, sin envidias. Porque en esto el camino del escritor está empedrado de la envidia. Y no es algo muy particular, no es que quieran lo que tú tienes porque no quieren hacer el esfuerzo, es que no quieren que tú tengas lo que tienes. No es que aspiran ellos a tenerlo. Entonces eso los hace ser crueles. Y si es mujer, es peor. Porque tuvo la osadía de estar en primer lugar de venta y los hombres quedaron abajo. Entonces hay que atreverse. Busquen, miren, yo tengo libros en mi página web, ustedes buscan www.rosetapia.com. Yo tengo una, pues dicen tutoriales, ahí yo tengo los libros que yo me formé, porque yo soy de formación autodidacta. Yo leí libros de creación literaria, yo toda mi vida he sido de educación, ahora dicen a distancia, en el tiempo mío era por correspondencia. ¿Por qué? Porque yo tenía una salud muy frágil y yo tenía que estudiar acostada. Yo tuve 50 años buscando un diagnóstico, que ahí está la novela, y era lo que nadie creía, y diagnóstico NPI, hasta que un médico después de 50 años encuentra el diagnóstico, lupus. Por eso que en pandemia yo no puedo salir a ningún lado a pesar de tener las vacunas. Pero eso no ha impedido que yo tenga una vida productiva. No ha impedido que yo sea una persona feliz.
porque yo me centro en lo bueno y lo malo trato de mejorarlo. Entonces, cuando ustedes se llenan, ustedes deben leer y era lo que quieren escribir, y era lo que nadie creía, para que vean que esta no es biográfica, esta es testimonial. Ese peregrinaje que hice yo de médico en médico. Y después de 10 años, diagnóstico NPI. Que ustedes sabrán lo que significa. No tenían el diagnóstico. Y gracias a esa novela, un internista me dijo, yo sé quién puede dar con el diagnóstico. En dos citas, el doctor Antonio Cachafeiro tuvo el diagnóstico. Después de peregrinar por tantos años, más de 50 años, desde la niñez. Pero entonces yo estudiaba en la cama para descansar. Yo leo en la cama. Yo todas mis lecturas las hago en la cama y así descanso. Entonces, para mí no fue una gran cosa. Miren, todo lo que es el internet, las conferencias por Zoom, el manejo. Yo tomé un curso con Javier Galué de España. Más de 300 clases. Y para cuando empezó la pandemia, yo no sabía usar estas herramientas, esta plataforma. Y aquí está mi maestra de Zoom. Ahora yo aprendí. Rapidísimo. Aprendí. Y yo llamé a Rosemary desesperada y le dije, Rosemary, me tienes que ayudar, Rosemary, me voy a morir. Yo tengo clase, Rosemary, y ahora esto es virtual, ¿cómo voy a hacer? Rosemary, que tranquilízate. Y ella abrió la pantalla, y ya yo estaba lista en Zoom. Y por WhatsApp le iba diciendo lo que tenía que hacer. Y a muchas profesoras también entrené, pero tenían un compromiso, tenían que enseñarle a una o a dos compañeras. Así hacemos una gran cadena de solidaridad. Exacto. Sí, así es que me ha encantado conversar con ustedes. Oiga, creo sí. Que van a salir varias escritoras de aquí. Ya son y después escritoras. Me mandan el enlace y yo lo bajo a mi tableta. La verdad es que sí, ya son escritoras. Sí, ajá, profesora Milagro. Ya bueno, para profesora Rosa, para despedirnos, para nosotros como la UIAL, Universidad Internacional de América Latina, ha sido un honor poder tenerla a usted, una escritora panameña que nos representa nacional e internacionalmente, para que pueda contribuir un poquito a la educación de estas chicas. La verdad es que estamos muy agradecidos. Sabemos que su tiempo es oro y siempre está ocupada, pero qué bueno que haya sacado un poquito de su ocupado tiempo para compartir con nosotras. Le queremos dar las gracias. Ojalá que esto sea el principio de otros conversatorios, otros, no sé, de repente un taller de escritura que ustedes, muchas cosas se pueden hacer, muchos convenios se pueden hacer. Así que gracias por abrir esa puerta para la UIAL y estamos infinitamente agradecidas por todo lo que nos contribuyó hoy. Y también podemos hacer después un conversatorio sobre determinada novela que ustedes, y ustedes van analizando los personajes y todo, y eso les sirve a todas las que quieren desarrollar una carrera literaria. Entonces yo creo que ahí está el detalle de verlo plasmado, discutirlo, decir este personaje. Yo tengo personajes secundarios notables y hay personas que dicen, una me dijo, yo estoy enamorada de Rufino de León Bustamante, y la otra, no, un personaje notable. Entonces todo es un mundo de personajes. Entonces es importante que ustedes después, y busquen en Amazon están todos los libros de creación literaria. Y les digo una cosa, ninguno llega a $6. Y pueden aprender por su cuenta. Sí, sí. Bueno sí, vamos a tomar una foto todos aquí. Así muchas que gracias. Para la cámara. Claro que sí. 1, 2, 3. Una más por si no salió. 1, 2. Que me salga el cabello largo. Listo. Si no salió la grabación, yo me comunico con Marlene para que ustedes me manden las de ustedes. Les tengo una. Sí. Se me quitó el cansancio. Este grupo tiene tan buena energía. se va a cargar siempre de energía. Aquí nunca va a sentirse de baja energía. Aquí no se ve, casi llega triste, señora. Y entonces aquí no sé, bueno, después me mandan la foto porque aquí hice 3 más y no las veo, pero bueno. No se preocupe, profesora, aquí le mandamos la foto. Sí. Muchas gracias, Mary. Muchas gracias.
Gracias a todos por estar aquí. Gracias. Muchas gracias. Le va a entregar, la profesora le va a hacer entrega de un certificado de parte de la UIAL. Se lo va a hacer llegar a usted por su participación, profesora. Cómo no, sí, sí. Entonces, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.